podrías haberme echado una mano con aquella jaula de gallinas. Vaya, apestaremos a gallina hasta dentro de 6 meses. Vale, dejémoslo estar y echemos un vistazo. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Perdón, señora, ¿conoce al profesor Alexander? Claro que sí, vive aquí al lado. Y le encantan los tacos de pescado, mi especialidad. ¿Está el profesor? ¿Puedo pasar? No se deja ver mucho. El profesor es muy reservado. Últimamente está fuera casi siempre. Hace mucho que no oigo esa música de flauta que tanto le gusta. Ni idea de a dónde irá. ¡Oh, Dios mío! Ahora estoy muy ocupada. He de tener lista la comida. ¿Dónde puedo encontrar? No lo sé. No tengo ni idea. Pruebe a hablar con ese culero. ¿Es un buen amigo del profesor? No le garantizo que hable. ¿Qué sabría decirme acerca del profesor Alexander? Bueno, en esta barriada estamos muy orgullosos de que un arqueólogo tan famoso viva aquí. Ah, sí, el profesor es un hombre muy agradable, un caballero de la vieja escuela. No sé qué hizo para meterse en problemas con el Centro de Arqueología Lavacus. ¿Qué problema tenía el profesor? Necesitaba permiso para una investigación en el corazón de la jungla. Al menos eso es lo que me dijo. Ni idea. Estaba estudiando algo muy viejo. Antiguo, sin duda. En Lavacus tenían dudas. Al final le dieron los permisos. Gracias a la insistencia de uno de sus colegas, un gringo. El profesor Eulenberg. Sí, creo que se llamaba así. Escuche, ¿qué hacía aquí el profesor Eulenberg? Es muy importante que me lo cuente todo. ¡Santo señor! ¡Me he de dar prisa! Mi hijo está al caer y aún no le he preparado la comida. No estoy segura. Se alojaba en un hotel y luego se fueron para la jungla con algunos porteadores. No tengo ni idea de lo que pasó. ¿Hay algo más que pueda explicarnos de él? No, ahora tengo prisa. Ya no sé nada más. Lo siento. He de volver a lo mío. ¿Y qué ponen sus tacos de pescado? Los tacos de camarón son un plato típico de México. He cambiado un poco la receta para hacerla única. El secreto está en cambiar el pescado original por otro. ¡Ay, virgencita! Aquí platicando y sin pegar ni golpe. He de espabilarme que se hace tarde. ¿Quién es ese que está allí sentado? Es Pedro. Pedro Rama, mi marido. Todo un caso, no da ni golpe. Debería estar trabajando en la tienda con su hermano. ¿Pero qué es lo que hace? Se pasa allí sentado todo el día. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Lo ve? ¿Qué puedo hacer? Debería colgarlo con estas sábanas. ¡Así el sol le despabilaría! ¡Oh, oh, Dios mío! Gracias, señor. Adiós. Hola, amigo. ¡Ey! ¿Hola? ¡Ay! ¿Perdón? Ah, mire, ya le oigo. Siento molestarle. Creía que estaba durmiendo. ¿Y si ve a alguien durmiendo? ¿Lo despierta con todo este jaleo? ¿Como si fuera un despertador averiado? Lo siento muchísimo. Tiene usted toda la razón. ¿Corre por aquí el profesor Alexander? Ay, vive aquí al lado, pero ahora no está. Tengo que hablar con él. ¿Dónde puedo encontrarlo? No creo que sea fácil. No creo que nadie sepa dónde está en este momento. No lo sé ni yo, y eso que soy su mejor amigo. ¿Me puede decir algo acerca del profesor Alexander? ¿Lo conoce? ¿Y quién es usted? ¿Qué quiere del profesor Alexander, güero? Soy el profesor Mister, Martin Mister. Estoy buscando al profesor Alexander. Es un asunto muy importante. Ah, pues muy bien. Que tenga suerte, güerito.
¿Sabe cómo podría entrar en la casa del profesor? ¡Ajá! Es usted un pendejo de lo más molesto. No, no. Solo quiero encontrar una manera de dar con el profesor. ¿Podría encontrar alguna pista en su casa? Puede que yo sepa cómo entrar. Pero ahora tengo otras cosas de las que preocuparme. Ya me ha hecho perder bastante de mi precioso tiempo. ¿Conocía usted al profesor Eulenberg? ¿El científico gringo? Sí. ¿Me sabría decir algo? Vamos a ver. No, nada. No le conozco. ¿Entonces cómo sabe que es gringo? Ha sido una corazonada. No. Alexander me habló de él. Pero nunca me presentaron al profesor Eulenberg. Y nunca lo he visto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tiene calor? Estoy intentando resolver un problema. Si no le importa que se lo pregunte, ¿cuál es el problema? Sin duda es usted un pendejo, me tomen todo. Hace un ratito yo estaba trabajando tranquilamente, preocupándome de mis cosas, y llega usted y me lo pone todo patas arriba. Sin embargo, después de trabajar durante años en la misma tienda, nuestra tienda, mi hermano y yo, partimos pedas. Ya no nos podemos tratar el uno al otro. ¿Y eso? Discutimos por la música que poníamos en la tienda. No tiene ni idea de lo que es trabajar todo el santo día, teniendo que escuchar ese son horrible, que no se parece nada a la música que oirías normalmente. La música que te crispa no ayuda a las relaciones con los clientes. ¿Me entiende lo que le digo? Más o menos. Por tanto, estoy aquí sentado, apuntando una solución. Ay, señor. ¿Qué música le gusta a usted? Sí. Me encanta el son de la salsa. Y a mi hermano le gusta el tango. Señor, tiene que ayudarme. Bueno, me voy, adiós. Del álbum Mix de Tango y Salsa. Una caja de madera con la tapa clavada. Por el tamaño y el sonido, diría que contiene discos de vinilo bien protegidos. Vamos a ver. Está jugando con un hombre destrozado. Espero que no sea otra broma. No creo que pudiera aguantarla. Aquí está. Bueno,
he de admitir que este álbum podría ser la solución a todos mis problemas. Es usted un pendejo de lo más molesto, pero muy listo, güerito. Vale, muy bien. Mire, tome esta llave y busque al profesor. Pero hágame caso y no monte follones en su casa. Ah, y si lo ve, dígale que el sábado que viene, Rosalita va a hacer tacos de pescado. Se me hace la boca agua de pensarlo. Pelotes, platos sucios, montañas de libros. Se parece a mi casa antes de que Diana viniera a vivir. Vamos a ver si encuentro algo interesante. Parece el mapa de un campamento arqueológico oculto en lo más profundo de la jungla. Dada la topografía del terreno, no parece estar muy lejos de aquí. No hay una ruta señalada y no se ve el emplazamiento. ¡Qué país tan espléndido! Interesante. Hay algunos leves rasguños en el papel. Tengo completo el plano del campamento arqueológico. Lo he conseguido. Vamos, Java, sube. Con cuidado. Si el mapa es lo que creo, seguramente daremos con el arqueólogo y con algunas respuestas. Java, te he dicho que subieras con cuidado. Sí, sí, tienes razón. Debería haberte hecho caso. Vale, vale, lo entiendo. Ya sé que tú llevas el mapa. Hay una ruta posible señalada aquí. Pero, Java. Increíble. Un templo azteca al final de este arroyo. Mira, Java, hay un campamento en este yacimiento arqueológico. Aquí estamos.
Parece que hay alguna actividad por aquí. Profesor, profesor. Profesor Alexander. Espero que no se haya ido. Profesor Rubén, Alexander Rubén. El profesor Alexander, supongo. Sí, supone bien. Yo, por otro lado, no tengo ni idea de quién es usted. Soy el profesor Martin Mister. Profesor Mister, ¿no sabe que está perturbando la paz de estas antiguas ruinas? Debería mostrar más respeto. Desde aquí le contemplan miles de años de historia. Pero dígame, ¿qué le trae por aquí? Es una historia muy larga, me temo. El profesor Eulenberg ha muerto. No, eso es imposible. Tuve noticias de él hace unos días. No diga tonterías. Lo siento muchísimo. Ya tengo bastante de esos jueguecitos. ¿Es usted un inspector del Abacus? ¿Quiere saber cómo van las investigaciones? No, profesor Alexander, le estoy diciendo la verdad. Profesor Uben, para usted. ¿Cómo podría convencerle? ¿Acaso le parezco un inspector mexicano? Han asesinado al profesor Eulenberg y estoy aquí para investigarlo. Trabajo para la policía. En la villa del profesor Eulenberg encontré su dirección. Me era imposible contactar con usted, así que pensé en venir y buscarlo. ¡Váyase! Quien quiera que sea, no tiene derecho a estar aquí. Hay cosas que usted desconoce. Cosas que poca gente puede comprender. Escúcheme solo un momento. Ya le he dicho que se vaya. ¿Por qué me ha traído aquí el profesor Eulenberg? ¿Qué son esos misteriosos paquetes? ¿Qué hace él en México? Adiós, profesor Mister. Si es que es ese su verdadero nombre. No tengo intención de escucharle más. Usted no me cree. Váyase de inmediato. Y no vuelva si no puede demostrar quién es. Mejor que me vaya y encuentre una manera de hacer que me crea. Aún no puedo irme. Java. Aquí hace un Lo sé, lo sé. No estás acostumbrado a estas temperaturas. No, Java. No, que... ¿Ya lo tienes todo, Java? Allá vamos. No hay nada que podamos hacer de momento.